Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Lo primero que quiero decir es que lamento no haber podido subir vídeo antes, he estado liadísimo con el trabajo y la verdad es que me faltan horas al cabo del día para hacer todo lo que me gustaría. Las obligaciones pesan mucho en realidad. Me duele de verdad no poder traeros más vídeos y haber tardado cosa de 2 semanas en preparar un nuevo vídeo, pero bueno, me voy a esforzar para que esto cambie. Y como compensación por la espera, voy a traeros hoy mismo la segunda parte de mi top de las mejores sagas de One Piece. La verdad es que quería generar algo más de suspense trayendo este vídeo mucho más adelante y siendo precedido por otros vídeos, pero creo que os merecéis que lo traiga cuanto antes porque me lo habéis pedido muchísimo. Como ya sabréis si habéis visto la primera parte, si no te recomiendo que la veas en primer lugar para saber qué criterio he utilizado a la hora de elegir las sagas que aparecerían en el top y por qué creo que algunas son mejores que otras. Si habéis visto la primera parte podéis continuar viendo este vídeo, en el que diré cuáles son para mí las 5 mejores sagas de One Piece. Estas son las sagas que quedan para poder elegir su orden, así que comencemos con esta segunda parte del top. Un top que como ya advertí es muy personal, por lo que si tu opinión difiere de la mía estaré encantado de leerla en los comentarios siempre y cuando sea expresada con respeto. Comencemos. El puesto número 6 es para la saga de la isla Yorin. Para muchos es una sorpresa y para otros es una completa desgracia que esta saga aparezca en este vídeo, ya que esto quiere decir que la considero mejor que las sagas que aparecieron en la primera parte de este top, en el otro vídeo. La verdad es que creo que se ha exagerado mucho diciendo que la saga de la isla Yorin es muy mala, o que es la peor de la historia de One Piece, al menos a mi parecer no lo es. Voy a comenzar por los aspectos principales por los que la saga ha sido tan criticada. En primer lugar, la poca competencia que tuvieron los Mugiwaras, encontrándose con enemigos muy fáciles de derrotar y principalmente el antagonista de la saga, Hody Jones, el cual no supuso ningún problema a Luffy en tierra firme. Y en el agua supuso mucho menos problema del que se nos mostró en el anime, siendo que en el manga fue más fácilmente derrotado. Que el antagonista fuese tan débil deteriora un poco la saga. No voy a decir que no, pero yo creo que en el momento en el que se nos presentó a Vanderdecken y a Hody Jones sí que parecía interesante la saga, con dos antagonistas a la vez en lugar de uno solo, dejando en duda qué ocurriría en un futuro. En cuanto a debilidad, ¿qué voy a deciros, nakamas? Oda tiene que nivelar toda la fuerza que los Mugiwaras han adquirido durante el time skip. Es por ello que sus rivales en esta saga tenían que verse infinitamente débiles en comparación con ellos, si no parecería que el time skip no tiene sentido y que no se han vuelto para nada más fuertes. Por lo que yo creo que eso de que los villanos de la saga sean débiles se comprende, y está completamente justificado, nakamas. En cuanto al diseño del antagonista de la saga, he de decir que a mí Hody Jones transformado sí que me gusta, pero admito que el diseño era mejorable. Otro punto criticado de la saga es su excesiva duración, y en cuanto a esto no puedo decir nada para defenderlo. Es cierto que en muchas partes la historia de la saga se extiende demasiado o se repite, no con el fin de que se comprenda mejor la historia, sino para que el anime no alcance al manga, como siempre vamos. Creo que esos son los dos puntos más criticados de la saga, la verdad, pero para mí esta saga es muy buena y nos da muchísima información. Es la primera saga en la que se nos muestra el haki sin ningún tipo de censura, ya que es la primera después del time skip. Se nos brinda información importantísima sobre el pasado de Arlong, Fisher Tiger como gran personaje, la antigua tripulación de Jinbe. Al final de la misma saga se nos dice algo tan importante como que Kaino y Aokiji pelearon y ahora Kaino es el almirante en flota de la marina, y mucha más información que seguramente no recuerda ahora mismo, pero quiero que os quede claro que fue una saga importante en verdad, sobre todo en cuanto a información. Hay momentos muy buenos, como cuando Zoro corta a Hody Jones, superando la velocidad de un Jyojin debajo del agua, cuando el trío monstruoso pelea contra el Kraken, el primer Red Hawk de Luffy, por Dios, si no flipas tal vez por primera vez esa técnica no tiene sentimientos, el final de la saga con Luffy derrotando a Hody y luego además intentando hacer pedazos en Noa, algo que me gustó muchísimo a nivel de trama, eso de que el Noa estuviese cayendo y pudiese acabar con toda la isla Yorin y matar a todos sus nakamas, le añadía tensión, aunque sabías que Hody no era rival para Luffy. En esta saga también hay misterio que da para teorías, la premonición de Madame Searly, de Luffy destruyendo la isla, el Poneglyph que Nico Robin lee, quién será Joy Boy, el propósito final del Noa, en fin, da para teorías. También tenemos a Shiraoshi, que se trata del arma ancestral Poseidón, y todos los reyes marinos, y la saga acaba con Luffy retando a la mismísima Big Mom. Qué mejor manera de hacer su presentación antes de entrar al nuevo mundo. En fin, nakamas, no quiero justificar demasiado esta saga y que parezca que me encanta y soy fanboy de ella, simplemente es que creo que tiene muy buenos momentos. Y se me olvidaba, cuando Luffy le pide a Jinbe que se una a la tripulación, algo importantísimo. Así que creo que si pensamos en todos los buenos momentos de la saga, el material para teorías y la información que se nos brinda, puede que esto pese mucho más a que el nivel de antagonista fuese tan bajo, que de alguna manera debía ser así por razones del time skip, como antes he comentado. Por cierto, en toda la saga se hace hincapié en lo asqueroso que es el racismo, y en que todas las razas deben de estar unidas, un gran mensaje que debe llegarnos a todos, veamos One Piece o no, y que por lo menos para mí, suma puntos. Creo que esta es la saga más complicada de colocar en el top, ya que aunque haya leído el manga y sepa cómo acaba, en realidad está siendo estrenada aún en el anime,
por lo que es difícil compararla con las demás cuando aún no he terminado de verla. Como tampoco quiero hacer spoiler a la gente que no ha leído el manga y no sabe cómo termina, es muy pero que muy difícil defender esta saga, así que hablaré en líneas muy generales. La saga tiene que ser buena a la fuerza, pues se nos presentan muchísimos personajes muy buenos, Katakuri sobre todo colocándose como uno de esos personajes a que los fans aman y mucho, siendo muy popular. ¿Estaríais de acuerdo conmigo en que si Hody Jones bajaba el nivel de la isla Yorin, Katakuri ha mejorado y mucho la saga de Big Mom? Es así. Personalmente, he de decir que me ha gustado no la temática en sí de los dulces y tal de las islas de Big Mom, sino lo bien que se ha introducido la temática, es decir, que todos los personajes de Big Mom tuviesen poderes de ese tipo, los lugares, escenarios, todo ha estado medido al milímetro para que la temática siempre se vea realista para con la Yonko, y creo que eso es un gran trabajo también. En cuanto a trabajo visual, estamos viendo que los últimos capítulos cuentan con una calidad altísima, propia de momentos muy grandes en One Piece, lo cual se agradece un montón. La saga por el momento, y comentando solo cosas del anime, nos ha dado momentazos como la pelea entre Sanji y Luffy y su reconciliación, entre muchos otros, destacando el primero porque me parece los mejores momentos de toda la serie, al menos a mí. Creo que lo que más importa y lo que más pesa a la hora de evaluar esta saga es que por fin se nos muestra un Yonko. Por fin la trama nos lleva hasta los Yonko. Todo ha sido genial hasta llegar hasta este punto de peligrosidad e importancia, en el que piensas que la vida de los Mugiwaras está en peligro en todo momento, ya que están en el territorio de un Yonko, y eso es muy muy grande. Hace muchos años sabíamos que algo así tendría que pasar, así que ahora hay que valorar que por fin Luffy haya llegado a este nivel y disfrutar de esta saga. Otra cosa que me ha gustado mucho es la coherencia con la que se ha introducido la fuerza de Big Mom y también por ejemplo la de Katakuri. Es decir, Big Mom es todo lo que yo esperaba, aunque su diseño no esté hecho específicamente para agradar, cumple con todo lo que tenía que cumplir. Es un maldito monstruo invencible, y es lo que yo esperaba de un Yonko. Después de tanto tiempo no esperaba que Luffy le pegase una patada y adiós Yonko, esperaba que fuese una hormiga comparado con ella, y así ha sido. Si la aventura de Luffy carece de dificultad con el paso del tiempo, sería aburridísima. Por lo que yo estoy de momento satisfecho con la saga y con todo lo que sé que ocurre en sus compases finales. Para mí una buena saga, que nos hace vivir la tensión de estar en el territorio de un Yonko, su peligrosidad, su poder y muchos grandes momentos. Quinto lugar para Totoland. Esta saga también es muy difícil de posicionar en el top, no porque sea mi saga favorita personalmente ya que me gusta mucho la temática de terror, sino porque ya estamos en los últimos puestos del top y las sagas son muy buenas y muy completas. Cuando recuerdo esta saga, la cual vi hace ya muchos años, lo primero en lo que pienso es que fue una saga muy divertida. Todos debéis recordar por ejemplo el momento en el que Luffy ve como un zombie emerge de su tumba y vuelve a introducirle como si nada. En fin, tonterías así hay muchas y son graciosas. One Piece es innegablemente una serie muy buena y graciosa también, nunca pierde su estilo, y creo que en esta saga el humor es destacado. Si hablamos de la temática, al igual que hacíamos con la saga de Big Mom, es un 10. La temática de terror, el barco, la representación del Triángulo de las Bermudas o el Mar del Diablo en Japón, que es el mar en el que se pierden muchos barcos y aviones misteriosamente, a lo que hace referencia el Florian Triangle, donde se encuentra el barco más grande de la historia de One Piece, el Thriller Bark, al menos hasta que no apareció, claro. Thriller Bark destacó por su temática de terror, porque en esta saga de nuevo Luffy pelearía contra un Shichibukai, se uniría un nuevo Nakama, Brook, con una historia increíble y que además estaba relacionada con una ballena llamada Laboon, la cual conocimos hace muchos muchos años atrás. Eso estuvo bien traído por parte de la trama, lo de la ballena, y la saga tiene momentazos como la transformación de Luffy en Nightmare Luffy, la cual maravilló a los fans por su diseño y poder, la pelea entre todos los Mugiwaras y Oz, el final importantísimo de la saga con el que es para mí el mejor momento de One Piece, ya sabéis a qué me refiero, al momento en el que Zoro se sacrifica por sus Nakamas, el más épico absolutamente de toda la serie, al menos para mí. El que en la isla apareciese un segundo Shichibukai, Bartolomé Okuma, fue un puntazo que añadía interés y tensión a la saga, la pelea de Zoro contra Ryuma, adquiriendo una nueva katana, la historia de las sombras de Gecko Moria y cómo los Mugiwaras morirían si al final eran alcanzados por la luz del sol. No sé, Nakamas, creo que hay pocas cosas que se le puedan echar en cara a esta saga, ya que fue graciosa y estuvo entretenida. Si se le quiere poner alguna pega, sería que Gecko Moria no fue un rival demasiado serio, pero sí que fue interesante su poder, su forma de pelear y su intelecto. Así que para mí, mi saga favorita ocupa el cuarto lugar. ¿Vosotros dónde la posicionaríais, Nakamas? No olvidéis ir comentando el vídeo mientras lo veis y dejar un like. Con el primer puesto no he tenido ninguna duda, pero esta saga ha peleado y mucho por ocupar el segundo puesto, aunque al final haya quedado en el tercero. Pero bueno, para gustos los colores. Creo que todos recordáis esta saga con mucho cariño, y que todos coincidiréis en que está entre las mejores sagas de toda la serie. Esta saga nos trajo grandes cosas como la primera transformación de Luffy, empleando la segunda marcha, además de que a los pocos episodios mostró la tercera también. Esto cambiaba la serie para siempre, pues Luffy parecía haberse estancado demasiado en cuanto a poder y originalidad, todos sus ataques parecían iguales y siempre con el mismo sentido, hasta que las marchas cambiaron por completo la dirección de la serie y pudimos tomarnos mucho más en serio a Luffy, pensando que ahora mismo no tiene límites y teorizando ya con la quinta marcha.
como digo, es un cambio importante para la serie, al igual que fue importante un cambio que se produjo en esta saga o a raíz de esta, y es que el Merry abandonaría la banda después de salvar a todos, dando paso al Zou Sansani. Personalmente no lloré con la despedida del Merry, creo que One Piece tiene momentos más tristes, pero cada uno tiene su opinión. Sé que para mucha gente fue un momento muy importante y es un momento a valorar. El momento más famoso en la saga debe ser el que protagoniza Nico Robin, gritando a sus nakamas que quiere vivir, un momento muy emblemático y emotivo, que se guardaría en nuestra retina para siempre, al igual que el hecho de que Luffy desafía a todo el mundo quemando la bandera del gobierno mundial, con tal de salvaros una cama, una auténtica locura. La saga fue entretenida y dio grandes peleas y power-ups. Casi todos los Mugiwaras, si no todos, tuvieron pelea contra un oponente del CP9. Chopper llegó al Monster Point, Zoro utilizó la Asura, Sanji estrenó su Diable Jumble y Shogeking fue Shogeking, lo que le convierte en un dios entre mortales, además del ya mencionado power-up de Luffy, las marchas. El CP9 era creíble y poderoso como enemigo, además tratándose los antagonistas de esta saga de marines, enemigos naturales de los piratas en la historia. Lo más destacado posiblemente también sea la pelea entre Luffy y Rob Lucci, la cual para mucha gente ha sido considerada la mejor pelea de la serie. Ha sido considerada porque su puesto corre peligro, para mí ya ocupa el segundo puesto, la verdad. Pero si durante tanto tiempo creíamos en que esta pelea fue épica y posiblemente la mejor de la serie, por algo es, y es que fue una gran batalla. En fin, nakamas, me ha costado mucho, pero la he colocado en el tercer lugar del top. Seguro que se me olvidan mil cosas que comentar, pero la saga fue buenísima y todos lo reconocemos. ¿Qué decir de esta magnífica saga? Ni la tristeza que produjo la muerte de Ace, el hecho más importante ocurrido en la misma, opaca toda su grandeza. Marineford fue el culmen de muchas otras sagas que venían precediéndola, avisando de que una gran guerra ocurriría, de que Ace sería ejecutado públicamente y de que esta sería una saga sin precedentes que cambiaría la historia por completo. Marineford es para muchos la mejor saga de toda la serie, y en bastantes ocasiones se argumenta esto en base a que fue una saga llena de acción, en la que se produjeron muchas más peleas y entre diversos y nuevos personajes que en anteriores sagas. Es imposible que recuerde todo porque hace ya 9 años que la vi en nakamas, pero los grandes momentos que recuerdo y hacen legendaria esta saga son el descubrimiento de que Ace es el hijo de Goldie Roger, ahora lo estoy dudando pero creo que se dice en Marineford, la épica escena en la que Luffy es lanzado por Jim en una cascada de agua para pararse frente a 3 almirantes, los 3 almirantes, cada uno con sus importantes acciones, que se erigieron como pilares de la marina, personajes ultrapoderosos que no le temen ni a un yonko, cada uno con su personalidad, su fuerza y su Akuma no Mi tipo logia. Un verdadero acierto introducirlos, ver a Shirohige en acción, ver por fin a un verdadero yonko entrar en acción, repartiendo golpes a diestro y siniestro, descubrir su personalidad, su historia, su tripulación, su poder, capaz de partir el mundo en dos, eso fue una locura. La inclusión de muchos personajes nuevos e interesantes, y otros que ya habían aparecido y volvían a escena, como Marco el Fénix, Hozu, Mihawk, Crocodile, Doflamingo, etc. La triste muerte de Ace, marcando para siempre a todos los fans. La aparición sorpresiva por parte de Kurohige cuando teóricamente se encontraba en Impel Down. El hecho que para mí cambió la serie para siempre, y es que Kurohige pudiese hacerse con 2 Akuma no Mi al mismo tiempo, lo que es una completa locura que nos sorprendió a todos. Las palabras de Shirohige gritando al mundo entero que el One Piece existe. Shanks llegando para detener la guerra y acabar con el conflicto antes de que se produjesen más muertes. En fin, la saga está plagada de grandes momentos para la serie, y la verdad es que yo no tengo nada que echarle en cara, ninguna contra que ponerle, la verdad. Es entretenida por el hecho de que hay muchísima acción, aporta mucha información a la trama y nos emociona a todos. Segundo puesto, Marineford. Como ya he dicho, no fue nada complicado elegir Dressrosa como la mejor saga de todo One Piece. Es mi opinión y creo firmemente en ella. He dudado de todos y cada uno de los puestos menos de este. Dressrosa es una saga larga en la que ocurren muchas cosas. Tiene grandes momentos, momentos emotivos y momentos humorísticos. La saga cuenta con un villano excelente, el cual suponía un reto para Luffy en el nuevo mundo, tal y como no supusieron Hody Jones ni César Clown. Pero creo que voy a empezar por la parte negativa de la saga, pues es muy obvia, y de alguna manera puede justificar el hate que recibe en alguna ocasión. He visto que en la mayoría de ocasiones Dressrosa es criticada por su duración, por la repetición incansable de su trama y porque no avanzó a una velocidad que se nos hiciese coherente semana a semana a los fans. Todo eso es cierto, yo lo admito aun poniéndola en primer lugar, pero si miro la saga con retrospectiva, pienso que es la mejor saga de One Piece, pues todo ese relleno y larga duración que viví en su momento no afecta a la hora de recordar los muchos grandes momentos que tiene la saga. Nakamas, que el anime estirase esta saga a más no poder es culpa de quien lo produjo, y de que el anime se estaba acercando demasiado al manga. Es una causa externa que no debería afectar a la opinión que nos surja de esta saga, aunque viéndola semanalmente pudiese llegar a ser aburrida en algún punto. Como ya he dicho, si echo la vista atrás recuerdo todos los grandes momentos de Dressrosa, y aunque recuerde que tenía mucho relleno, eso ya es cosa del pasado. Ya me enfadé semana a semana de que avanzase despacio la trama, de poco importa eso para valorarla una vez que ya ha terminado la saga. La saga comenzaba mostrándonos la Mera Mera no Mi, que estaba en poder de Doflamingo, algo que alertó a todos los fans. La Mera Mera sería jugada en un torneo,
pues en todos los animes existentes debe existir un torneo. El comienzo de la saga con el torneo fue en mi opinión bastante bueno, mostrándonos nuevos personajes como Bartolomeo, Cavendish, la vuelta de Jesús Vargas, la pelea entre Luffy y Don Chinyao, o cuando Luffy golpea a Harudin en la cara, siendo una escena épica. Mientras tanto, fuera del Coliseo pasaban cosas interesantes, revelándose que Doflamingo es en realidad un Tenryubito, y peleando con Fujitora y Law. Fujitora es también un punto muy importante de la saga, por su nuevo concepto de justicia y peleas importantes que tendría más tarde, siendo un nuevo almirante. Cuando Luffy ve que Law casi muere siendo disparado por Doflamingo en su cara, también nos sorprende a todos y nos hizo dudar. Y en ese momento Sanji llama a Luffy para pedirle permiso para atacar el barco de Big Mom, el cual se encontraba frente al Sunny, lo que era una auténtica locura. De repente en ese momento se juntaban todos los problemas y fue muy épico. En ese mismo episodio, creo recordar, somos espectadores de lujo para ver cómo Luffy y el en teoría muerto Sabo se reencuentran. Sencillamente de lo mejor de la saga, algo que añade emoción y la convierte de por sí en una gran saga. Veríamos más tarde cómo Sabo ganaba y encima consumía la apreciada fruta de Ace, la Mera Mera. Su pelea contra Fujitora, al CP9 por ahí apareciendo y resultando que en realidad se trataba de Rob Lucci de nuevo, la gran pelea entre Law y Luffy contra Doflamingo y, como no, como he mencionado antes, lo excelente que fue Doflamingo como villano en esta saga. La verdad es que me encantó. Nos encontramos ante otro momento histórico cuando Luffy entró en cuarta marcha, sorprendiéndonos a todos con su poder, y más tarde al acabar la saga la recompensa de Luffy pasaría a ser de 500 millones de berries, y sería con una gran flota pirata de seguidores, a los cuales salvó Dressrosa al salvar a todo un país. La verdad es que casi lloro cuando se mostró el resumen de Dressrosa, el cual apareció en uno de los últimos episodios de esta saga. Me emocionó bastante y me hizo sentir mucho por esta gran saga, la cual es para mí la mejor de One Piece. Bueno nakamas, hasta aquí llegaría este top de las mejores sagas de One Piece. Espero que os haya agradado porque ha tenido mucho trabajo la verdad, y me lo habéis pedido mucho. Espero tu opinión en los comentarios, que dejes un buen like para apoyar mi trabajo y que te suscribas para ver más vídeos de este tipo en mi canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo nakamas.